You gonna translate that? No. Go for it. All right, we're in the fifth beatitude, and we're talking about what it means to show mercy. Estamos en la quinta bienaventuranza y estamos hablando de lo que significa demostrar misericordia. And first of all, we said that to be merciful, you show compassion. Y primero, de ser misericordioso, hablamos de que es necesario mostrar compasión. The second aspect of mercy is forgiveness. El segundo aspecto de misericordia es perdón. Remember Jesus' teaching in the Gospel of Luke chapter 17. Recuerda la enseñanza de Jesús en Lucas, where was that? Lucas where? Luke 17. In Lucas 17. That if they sin against you seven times, you're to forgive seven times. Y si peca contra uno siete veces, debería perdonar siete veces. And then he went on and told Peter that it was 70 times seven times. Y después él enseñaba a Pedro que era 70 por siete veces. Which of course you would know is 490 times. Que claro, ustedes listos van a saber que eso es 490 veces. But the Pharisees taught that you could be forgiven twice for the same offense. Pero los fariseos enseñaron que podría ser perdonado dos veces por la misma ofensa. But you were not obligated to forgive beyond that. Pero no tenía la obligación de perdonar más allá que eso. So remember, this is the beatitude that says, "Blessed are the merciful." Esa es la bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos. So to show mercy is to have compassion and to forgive. En otras, demostrar misericordia es de tener compasión y perdonar. And just by an application on forgiveness. Solo por en aplicación en cuanto a perdón. Just if you struggle to forgive, you are not remembering how much you've been forgiven. Si a usted le cuesta perdonar a otros, no está recordando qué tanto ha sido perdonado. That's Ephesians 4:32. Ese es Efesios 4:32. So we are blessed are the merciful. Entonces bienaventurados los misericordiosos. It says in verse number 7, the reward is that we'll obtain mercy. Dice en versículo 7, la recompensa es que vamos a obtener misericordia. So just like we are to forgive because God has forgiven us. Igual que debemos perdonar como Dios nos ha perdonado. We are to show mercy because God has been merciful to us. Debemos mostrar misericordia porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. As we recognize God's great mercy to us, it naturally will show to others. Y mientras que reconocemos nuestra misericordia de Dios hacia nosotros, naturalmente va a mostrar a otros. So if we are merciful to others, our acts of mercy will be an opportunity for God to show more mercy to us. Si somos misericordiosos a otros, la oportunidad va a ser mayor que Dios puede mostrar misericordia a nosotros. Early in Paul's ministry, many in the church avoided him. Temprano en el ministerio de Pablo, muchos en la iglesia evitaba a Pablo. But there was a man named Onesiphorus who sought Paul out. Pero había un hombre que se llamaba Onesiphorus que buscaba a Saulo. And in 2 Timothy, Paul said that he would find mercy from the Lord because he couldn't repay him himself. Y en 2 Timoteo, Pablo menciona que él iba a recibir misericordia de Dios porque Pablo no podría recompensarlo. In verse number 8, we come to the sixth beatitude. En versículo 8, llegamos a la sexta bienaventuranza. Where the blessing is, blessed are the pure in heart. Donde dice, bienaventurados los de limpio corazón. The requirement is purity in our hearts. El requisito es la pureza en nuestro corazón. The heart, of course, speaks to the inner man. El corazón habla del hombre interior. Whereas the Pharisees emphasize the externals. Mientras los fariseos ponen énfasis en lo externo.
They had many cleansing rites and separation that they thought made them spiritual. Tenían muchas cosas de separación y de limpieza que creyeron que lo hicieron espiritual. Whereas Jesus taught that it must be internal, from our hearts, our minds, our will. Pero Jesús enseñaba que tendría que ser interno, de nuestros corazones, de nuestra propia voluntad. Again, this is not talking about an inward purity from salvation. Y otra vez, eso no está hablando de una pureza interna, hablando de la salvación. But that which shows out in pure motives and pure efforts and pure desires. Más bien lo que se muestra en los motivos y deseos puros. There will be many one day who spend eternity in hell because their righteousness is filthy rags in God's sight. Habrá muchos un día que van a pasar la eternidad en el infierno porque su justicia es como trapos de inmundicia. In fact, Jesus condemned the Pharisees because their praying didn't come from a pure heart. De hecho, Jesús condenaba a los fariseos porque sus oraciones no venían de un corazón puro. So what does the Bible mean here when it talks about pure? Notas de qué significa la Biblia cuando habla de puro o de limpio. It talks about that which is sincere or genuine. Habla de lo que es sincero o genuino. Blameless from wrong desire. Faltando por completo el deseo incorrecto. Or without hypocrisy. Or sin hipocresía. Of course, in the Bible, the word hypocrite means to play a part. Y claro que la Biblia hipócrita está hablando de jugar un rol. And that's exactly what a hypocrite is. Es lo que hace un hipócrita. Somebody who's trying to portray something that they're not truly. Alguien que está tratando de mostrar algo que no son realmente. So the pure in heart have a single focus to please God with their life. Los puros de corazón tienen un enfoque singular de agradar a Dios. Notice the reward for the pure in heart. Se nota el premio por los puros de corazón. It says that they'll see God. Dice que van a ver a Dios. What can that mean? ¿Qué puede significar eso? Because we know God is a spirit, we cannot see him. Porque sabemos que Dios es un espíritu, no podemos verlo. But we found in Exodus 33 how Moses wanted to see God's glory. Pero vimos en Éxodo 33 como Moisés quería ver la gloria de Dios. But God denied that. Pero Dios negó eso. But what was denied to Moses will be given to the pure in heart one day. Pero lo que fue negado a Moisés va a ser dado a los puros de corazón un día. So it's not talking about seeing with our physical eyes today. No está hablando de ver con nuestros ojos físicos hoy. But one day we will see God. Pero un día sí veremos a Dios. And to have a correct vision or understanding of the Father today. Y de tener un entendimiento o visión correcto de nuestro Padre hoy. To see him in his essence and in what he's doing in lives. De verlo en su esencia y qué está haciendo en la vida. You could illustrate this in this way. Podría ilustrar eso de esta manera. A father and his son are walking along together. Un padre y un hijo están caminando juntos. And the father just scoops up his son in his arms and gives him a big hug. Y el padre agarra a su hijo en sus brazos y le da un buen abrazo. The father didn't say anything to his son. El padre no dijo nada a su hijo. But the son understood the deep love that was shown between them. Pero el hijo entendió el amor profundo que le fue mostrado. And the closer we draw to God in our Christian life, y lo más cerca que acerquemos a Dios en la vida cristiana, the more that we will see God at work in our lives, lo más que vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas, and in the lives around us, y en las vidas de las personas alrededor. Verse number 9 is the seventh beatitude. El versículo 9 es la séptima bienaventuranza. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los pacificadores. What is a peacemaker? ¿Qué es un pacificador? A peacemaker is not someone who just loves peace.
Un pacificador no es alguien que solo ama la verdad. But a person who enables or promotes peace. Perdón, no es solo alguien que está que ama a la paz, es alguien que promueve a la paz. We can promote peace to the unsaved by giving them the gospel. Podemos promover la paz a los inconversos en darles el evangelio. And when they get saved, they can know the Lord personally and have the peace of God in their heart. Y cuando seamos salvos, podemos conocer a Dios personalmente y tener la paz de Dios en nuestros corazones. And we can be a peacemaker in the local church. Y podemos ser un pacificador en la iglesia local. Working to bring the unity of the body of believers together. Trabajando en tener la unidad de los cuerpos de creyentes unidos. As has been often said, spiritual people make big problems small. Como han dicho muchas veces, las personas espirituales toman un problema grande y lo hacen pequeño. The carnal people make small problems very big. Y personas carnales toman problemas pequeños y los hacen más grandes. And throughout the New Testament, we are challenged to have the unity of the faith among believers. Y por Nuevo Testamento tenemos el reto de tener la unidad de los creyentes. Paul wrote to the church in Philippi, addressing two women in the church. Y Pablo escribió a la iglesia en Filipo, escribiendo a dos mujeres en la iglesia. He said, "I beseech you to be of the same mind in the Lord." Y ella dijo, "Te ruego de estar en la misma, en el mismo sentido en el Señor." God is not saying that we're all to be clones of one another. Dios no está diciendo que debemos ser copias unos de otros. We're not all going to have the same opinions or views. No todos vamos a tener la misma opinión o vista. But we are to work together to create a unified body for the glory of God. Pero debemos trabajar juntos para crear un cuerpo unido por el Señor. In Ephesians 4, the Bible says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. En Efesios 4, habla de andar juntos en tener el espíritu de paz. And that word endeavoring shows us that it takes work. Y esa palabra nos muestra que requiere trabajo. We have to be humble enough to know our opinion is not always the best. Tenemos que ser suficiente humildes de saber que nuestra opinión no siempre es lo mejor. The more important part is that we have unity to accomplish the work God wants done. La parte más importante es que tenemos unidad para cumplir la obra que Dios quiere que hagamos. And the opposite of that is presented in Galatians chapter 5. Y lo opuesto de eso se presenta en Gálatas 5. Where it says that one of the works of the flesh is strife. Y cuando habla de una de las obras de la carne es conflicto. So either by our spirit we are promoting peace in the body of believers. En otro, por nuestro espíritu estamos promoviendo la paz con los cuerpos de creyentes. Or we are being used negatively to create conflict within the body of believers. O al contrario, estamos siendo usados negativamente para generar conflicto en el cuerpo de creyentes. But this beatitude says, "Blessed are the peacemakers." Y esa bienaventuranza es, dice, bienaventurados los pacificadores. Notice the reward given there in verse number 9. Se nota la recompensa en versículo 9. They shall be called the sons of God. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Or the children of God. Or los hijos de Dios. In other words, we are already God's children by salvation. En otras palabras, ya somos los hijos de Dios por salvación. But this is future will bear a likeness to our Heavenly Father. This is a future where we'll be a resemblance to our Father. Pero ese es un futuro donde vamos a tener la semblanza de nuestro Padre Celestial. And God is the ultimate peacemaker. Y Dios es el mejor pacificador. So in our lives today, en otras de nuestras vidas hoy, whether it is promoting peace to the unsaved so they can become saved, que si es promoviendo paz a los inconversos para que sean salvos, or we are resolving conflict and promoting peace in the body of believers, porque estamos resolviendo conflicto en el
en el cuerpo de los creyentes, we are imitating our Father. Estamos imitando a nuestro Padre. Now we come to the eighth beatitude. Ahora llegamos a la octava bienaventuranza. This is verses 10 through 12. Es el versículo 10 a 12. Why don't we go ahead and reread that just for reminding us, please. Verses 10 through 12. Yes. Leemos versículos 10 a 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Blessed are those that are persecuted for righteousness' sake. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Some create trouble, but it's certainly not for righteousness' sake. Algunos generan problemas, pero ese no es por causa de justicia. But if we are facing persecution for the cause of Christ, we are to count that a blessing. Pero si estamos encontrando persecución por la causa de Cristo, vamos a encontrar persecución. And if there is no persecution that comes into our lives, we're not living out the ethic of the Beatitudes. Si no hay persecución que viene a nuestras vidas, no estamos viviendo la bienaventuranza. Some might think, well, you know, I don't experience any persecution. Algunos van a pensar, yo no estoy experimentando persecución. Persecution comes at different times in different ways. La persecución viene en diferentes momentos, en diferentes tiempos. More than likely, a mother who stays home caring for her children won't face too much persecution. Normalmente, una madre que queda en casa cuidando de sus hijos no va a enfrentar mucha persecución. But the truth is, the more we are like Jesus Christ in the public square. Pero la verdad, lo más que somos como Cristo en la vista pública, the more we will face rejection and persecution in our lives. Lo más que vamos a encontrar rechazo y persecución en nuestras vidas. Jesus wasn't persecuted because he was nice. Jesús no fue perseguido por ser amable. But because of the reality of who he is and what he stood for. Pero más bien por la realidad de quién es él y a qué representaba él. And his life of holiness would bring conviction in the life of those that he interacted with. Y su vida de santidad iba a traer convicción a las personas con quien tenía interacción. As I said, persecution comes in different forms. Como yo decía, la persecución viene en diferentes formas. During the church age, the first generation, there was physical persecution. Durante el primer siglo, comenzando la iglesia, había persecución física. They could be ostracized or put out of the synagogue. Ellos podrían ser echados fuera de la sinagoga. In fact, in John chapter 9, Jesus healed the blind man. De hecho, en Juan 9, Jesús sanó al hombre ciego. The Pharisees interviewed his parents. Is this your son that was born blind? Y los fariseos entrevistaban a los padres. ¿Ese es su hijo que nació ciego? And they said, well, he's an adult. Ask him. Y ellos dijeron, mire, él es adulto. Pregunta a él. Why were they afraid to answer that question? ¿Por qué tenían miedo de contestar esa pregunta? Because twice in John chapter 9, it talked about the fact that they were afraid of being put out of the synagogue. Porque dos veces en Juan 9 menciona el hecho de que ellos tenían miedo de ser echados fuera de la sinagoga. And that really doesn't have a big impact on our thinking. Eso realmente no tiene un impacto grande en nuestra forma de pensar. Until we understand that that means he would be separated from his family. Hasta que entiende que eso significa de ser separado de su familia. He wouldn't be able to gather with his neighbors and friends in the synagogue. No podría reunirse con sus vecinos y amigos en la sinagoga. He would not be allowed in the temple to offer a sacrifice. No sería permitido en el templo para ofrecer sacrificio. And more than likely, he would have a hard time finding a job. Y aún más probable sería difícil de encontrar un trabajo. And so it was a challenge. Y fue un reto. They faced great persecution for their faith. Ellos encontraron gran persecución por su fe.
In fact, in Acts chapter 4, it tells the story of a man named Barnabas. De hecho, en Hechos 4, habla de una historia de un hombre que se llamaba Bernabé. Who sold a piece of land that he did not need. Que vendió una porción de tierra que no necesitaba. And he brought the money and gave it to the apostles. Y que trajo la tierra, el dinero, y lo dio a los apóstoles. To provide for the believers who had lost their job because they had been saved. Para proveer por los creyentes que habían perdido su trabajo por ser salvos. So if an offense was small, a person could receive a formal public rebuke. No, si una ofensa fuera pequeña, podría recibir una... públicamente podría corregirlos. Or they could be excommunicated from the synagogue. O podría ser excomunicado de la sinagoga. Sometimes for just a period of time, like 30 days. A veces solo por un periodo de tiempo, unos 30 días. Sometimes for the rest of their life. A veces por el resto de su vida. Or the community would all publicly speak down to them. O toda la comunidad iba a hablar públicamente contra ellos. And tell all kinds of stories about them that weren't even true. Y decir historias de ellos que ni siquiera eran ciertos. But what did the Lord say we should do when we face persecution? Pero ¿qué decía el Señor que debemos hacer cuando veamos persecución? He said, rejoice and be exceeding glad. Y él dijo de regocijarse y ser gozoso. This term, exceeding glad, is like the Philippian jailer when he got saved. Y ese término, estar gozoso, es como el carcelero de Filipo cuando él recibió a Cristo. He had great joy, the Bible says, in Acts 16:34. Y tenía gran gozo, dice la Biblia en Hechos 16:34. And he says the reward, great is your reward in heaven. Y él dijo, grande es su recompensa en el cielo. Great is a word of comparison. Y grande es su palabra de comparación. It's comparing it to something else. Está comparando con algo más. But if Jesus called it great, we know it is going to be great. Pero si Jesús llamaba eso grande, sabemos que va a ser grande. He doesn't expand that anymore. He doesn't explain it anymore. Y no va a explicar o expandir eso más. And then verses 11 and 12 relate to that eighth beatitude. Y versículos 11 y 12 están relacionados con la octava bienaventuranza. So now we're going to leave this section on the beatitudes and look at the section that we call the similitudes, or the section of comparisons. Entonces vamos a dejar ahora la sección de las bienaventuranzas y vamos a entrar en la sección de símiles o comparaciones. He uses two images, that of salt and that of light. Él usa dos imágenes, esa de sal y esa de luz. And what the Lord's purpose was is we're not to keep the Beatitudes in exclusion from the world. De lo que era el propósito es que no debemos tener las bienaventurados en exclusión del mundo. We're to live out our Christian character before the world. Debemos vivir nuestro carácter cristiano delante del mundo pecaminoso. So this section tells us how we're to do that in our interactions with the world. Y esa sección nos dice cómo debemos hacer eso con nuestra interacción con el mundo. Look at Matthew chapter 5 verse 13. Veamos Mateo 5 y versículo 13. Pastor will read that for us. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. So what does it mean to be salt? ¿Qué significa de ser sal? The Lord says, if you're saved, you are the salt of the earth. El Señor dice, si eres salvo, tú eres la sal de la tierra. Roman soldiers used to be paid in salt. Los soldados romanos había un tiempo que pagaron a ellos en sal. Salt was a very, very valuable item in that day. La sal era un ítem muy valoroso en ese tiempo.
And there's really two ways that we see salt as an application. Realmente hay dos maneras que veamos a la sal en una aplicación. Some say it was used as a preservative. Algunos dicen que fueron usados para preservar. They did not have refrigeration in that day. No tenían refrigeradores en aquel entonces. And so if they had some small portion of meat, they would rub it in salt. No, si tenían una porción de carne, iba a echarle sal. And the idea is it would keep the meat from going bad. Y la idea es que iba a preservar la carne para que no se arruine. So as a child of God, our effect in the world is to hold back corruption. Entonces, como hijo de Dios, nuestro efecto en el mundo es como mantener a los lejos la corrupción. But primarily, it is talking about creating thirst. Pero mayormente está hablando de generar sed. When you live in a hotter climate, an arid climate, you need to keep hydrated. Y cuando vive en un clima más caliente o más seco, pues uno tiene que quedarse hidratado. So salt creates thirst so that you drink so you don't get sick. Entonces la sal genera sed para que queda hidratado para evitar enfermedad. And in that day it wasn't easy to carry around water. En aquel entonces no era fácil de ir cargando el agua. I mean, today everywhere you go we have bottles of water. Hoy por donde quiera que vaya hay botellas de agua. But water was not available and it wasn't easy to transport. Pero el agua no era tan disponible y obviamente no era fácil de transportar. And as you become dehydrated, you don't always think clearly. Y ya que uno está deshidratado, no siempre piensa claramente. So sometimes they would carry small amounts of salt and take it so that they would make sure they drank. En otras veces iba a cargar cantidades de sal para tomar sal para confirmar que sí iban a tomar agua. So as we live out our Christian character, it's to create a thirst in other people's lives for knowing the Lord. No, that mientras vivamos nuestro carácter cristiano, debería generar una sed por otros de conocer a nuestro Señor. Jesus said in John chapter 7, if any man thirst, let him come to me and drink. Jesús dijo en Juan 7, si uno tiene sed, que venga a mí y que toma. That's found in John chapter 7, verses 37 and 38. Ese es Juan 7, 37 y 38. So the key is the effectiveness of the salt. Entonces la clave es la eficacia de la sal. In our day, salt is chemically produced and it's stable. En nuestro día, la sal está producido químicamente y es muy estable. But the Lord said, if the salt is no longer salty, it has no value. Pero el Señor dijo, si el sal ha perdido su sabor, pues ya no tiene más valor. And we develop saltiness by developing these eight characteristics of the Beatitudes. Y nosotros vamos desarrollando eso de la sal por estar desarrollando de las bienaventuranzas. Throughout the years, I've had several church members who told me the story. Durante el año he tenido varios miembros de la iglesia de contarme esa historia. How that they got saved and went back to work, a changed person. Y como ellos recibieron a Cristo y regresaron a sus trabajos ya una persona transformada. They wouldn't do the things that they used to do before. Ya no hacían las cosas que antes hacían. Not everybody lined up and said, "Oh, I want that too." Y no todos se pusieron en fila y dijeron, "Yo también quiero eso." But over time, people would come and say, "What's different about you?" Pero con el tiempo, gente iba a acercar y preguntar, "¿Y qué ha cambiado?" What was happening? ¿Qué estaba pasando? Their testimony was creating a desire to know Jesus Christ. Su testimonio estaba creando un deseo de conocer a Jesucristo. So as we try to win people to Christ, mientras tratamos de ganar otros a Cristo, help them to understand what they're lacking because they don't know Christ. Ayúdalos de entender qué le hace falta porque no conocen a Cristo. And how that no matter what they try in this world, it'll never bring satisfaction like Jesus will. Y como no importa lo que prueben en este mundo, nunca va a traer satisfacción como lo haría Jesús. Because he is the living water that satisfies our thirst. Pero porque él es el agua que va a satisfacer
a nuestra sed. So the first picture he used was salt. Entonces, el primer cuadro que usó era sal. And the second one is the light. Y el segundo cuadro es la luz. Verse number 14, ye are the light of the world. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. And so the light shows people how they can find the way. La luz muestra a otros cómo pueden conocer el camino. He is not saying we're to either be salt or light. No está diciendo debemos ser sal o a cambio ser luz. But that we are to be both salt and light. Sino que debemos ser ambos, sal y luz. What does it mean to be the light? ¿Qué significa ser la luz? A light functions as a warning. La luz funciona como una advertencia. We see lights flashing, different colored lights. We know there's something going on. Y cuando veamos luces que están pulsando o de diferentes colores, sabemos que algo sucede. And we must warn people of the judgment to come. Y necesitamos advertir a la gente por el juicio venidero. If they don't accept the gospel of Jesus Christ. Si ellos no aceptan el evangelio de Cristo. But a light also will give guidance. Pero la luz también va a guiar. You can walk through a pathway in the daylight, no problem. Podría caminar en un sendero durante el día sin problema. But in the darkness, it's hard to see where it's safe to step. Pero en la oscuridad es difícil de ver donde es seguro de pisar. I used to live on one side of a section of trees, and the church was on the other side. Antes yo vivía en una de un lado de una sección de árboles, y el edificio de la iglesia estaba en otro lado de esa línea de árboles. During the daytime, I'd walk that all the time, never even think about it. Durante el día, yo iba a caminar ese de trayectorio sin pensarlo. But there were a few times I worked really late, and it got very dark. Y había algunas veces que trabajé muy noche y se hizo muy oscuro. And either I would trip or stumble or somehow not make it through that section of woods. Y había veces que yo iba a tropezar o a tener diferentes problemas que me ocurría mientras que estaba tratando de cruzar esa parte del bosque. So the salt makes people thirsty to know the truth. La sal le da sed a otros de conocer la verdad. And the light gives warning and guides people to the truth. Y la luz da advertencia y guía a otros a la verdad. And just take note of the fact that these are very common items. Y solo tomar nota en el hecho de que esos son cosas muy comunes. I would imagine every home represented here has some salt in it. Yo me imagino que cada hogar aquí tiene sal en su casa. And you have some form of a flashlight or a light that you can have. Tiene algún tipo de lámpara o alguna manera de proyectar luz. Don't miss this application. No pierde esa aplicación. God uses common things because he delights in using common people. Dios usa cosas comunes porque Dios encuentra su delito en hacer en usar personas comunes. God doesn't need our intellect. Dios no necesita nuestro intelecto. God doesn't need our talents. Dios no necesita nuestros talentos. In fact, 1 Corinthians chapter 1 says he doesn't use many of those mighty people. Y en 1 Corintios 1 menciona que Dios no usa muchas de esas personas excepcionales. And the reason is because he gets all the glory that way. Y la razón es él usa personas comunes para que Dios reciba la gloria. Can I give you a little personal testimony? Quiero darle un poco de testimonio personal. I didn't become a pastor right away. Yo no me hice pastor de inmediato. I studied to be a teacher. Yo estudié para ser un maestro. That's why everybody down here is frustrated. Y por eso todos aquí están frustrados. I taught mathematics and I was a phys ed teacher. Entonces enseñé matemáticas y physical education. Sí. Running, jumping. Física, la clase de física. Yeah. And I did that for 7 years. Y hice eso por 7 años. But the truth is, I was hiding from God. Pero la verdad es que estaba escondiéndome de Dios. And God made it very clear, no, I want you to be a pastor. Y Dios me lo hizo muy claro, yo quiero que sea un pastor.
See, when I was 14 years of age, I surrendered my life to the Lord. Cuando yo tenía 14 años de edad, yo rendí mi vida al Señor. And I said, Lord, I'll do whatever you want me to do, but I'm glad you don't want me to be a pastor. Y dije, Señor, voy a hacer lo que sea que quiera que haga, pero me alegra que no quiere que yo sea un pastor. But the Lord didn't hear that second part. Pero el Señor no escuchó la segunda parte ahí. Because I was afraid to stand in front of people. Porque yo tenía miedo de ponerse en frente de otros. And so I've never had a class on preaching. Nunca he recibido una clase en cómo predicar. Although I teach on preaching now in our college. Aunque yo enseño eso en nuestro seminario. All I'm saying is, young people, when you surrender to God, God will use you for His glory. Lo que estoy diciendo, cuando se rinde al Señor, Él va a usarle por su gloria. Just let Him get the glory. De permitir a Dios de recibir la gloria. So we see this section on comparisons. En donde encontramos esa sección en comparaciones. Then beginning in Matthew chapter 5 verse 17, this sermon speaks on the nature of true righteousness. Y entrando en Mateo 5:17, el sermón se habla de la naturaleza de la verdadera justicia. As I said at the beginning this morning, this is the central theme of the Sermon on the Mount. Como mencioné hoy en la mañana, ese es el tema central del Sermón del Monte. And true righteousness begins with an understanding of the law. Y la justicia verdadera comienza con un entendimiento de la ley. We often think the law had no impact when Jesus was on this earth. Muchas veces pensamos que la ley no tenía impacto cuando Jesús caminaba en la tierra. But Jesus said He came to fulfill the law, not to destroy the law. Pero Jesús dijo que vino para cumplir la ley, no para destruir la ley. The ordinances of the law were put aside at the cross. Las ordenanzas de la ley fueron puestas aparte en la cruz. But they were in effect while He was doing His public ministry. Pero estaban en efecto mientras que Él estaba haciendo su ministerio público. So if you look at verses 17 and 18, the Lord says that the Old Testament is certain, it's true. Si mira en versículos 17 y 18, el Señor está diciendo que el Antiguo Testamento es cierto, es seguro. Through Jesus' life and ministry, He was bringing out the full meaning of the law for their lives. Y por el ministerio y vida de Jesús, está trayendo el significado completo de la ley en sus vidas. It was not a means of salvation. No era un medio de la salvación. But it was a schoolmaster to bring them to Christ. Pero era el maestro de traerlos a Cristo. And secondly, in verse number 19, He says that the law is applicable. Y segundo, en versículo 19 dice que la ley se aplica. God works in different time frames in different ways. Y Dios obra en diferentes tiempos en diferentes maneras. But they continue on to bring us to the truth of the New Testament. Pero continúan para traernos la verdad del Nuevo Testamento. But then He said, the law is internal, not external. Después Él dijo que la ley es interno, no es externo. He was rebuking the external emphasis of the Pharisees. Él estaba corrigiendo el énfasis de los fariseos de lo externo. The only righteousness the Pharisees had was external. La única justicia que tenían los fariseos era lo externo. But Jesus said here that you're to exceed the law of the Pharisees. Pero Jesús dijo aquí que deberían ser más allá de la ley de los fariseos. Of course, we understand we're not under the law to please God. Claro, entendemos que no somos bajo la ley para agradar a Dios. But that the law reveals to us the New Testament. Pero que la ley revela a nosotros el Nuevo Testamento. Now, secondly, Jesus said, first He said He came to fulfill the law. Y primero Jesús dijo que vino para cumplir la ley. And then beginning in verse 21, He talks about the law against murder. Y en versículo 20, comenzando versículo 21, Él habla de la ley en contra a no matar. And it's interesting as we move through the Sermon on the Mount. Es interesante mientras que vamos caminando en el Sermón del Monte. The Lord does not put aside the Ten Commandments. El Señor no está poniendo a un lado los 10 mandamientos. He raises the level of those commandments. Él sube el nivel de esos 10 mandamientos. He recounts the law. He said, "You have heard that it hath been said." Y él recuenta a la ley. Él dice, "Han escuchado que la han dicho."
In other words, you've heard the Pharisees teach this law. En otras palabras, han escuchado los fariseos de enseñar esta ley. And then he quoted the sixth commandment. Y después él estaba citando el sexto mandamiento. Whoever kills is guilty under the law. Y el que mata es culpable bajo la ley. But notice in verse 22 how the Lord now explains that. Pero se nota en versículo 22 como el Señor ahora explica eso. He's saying there's more to it than the external act of murder. Él está diciendo es más allá de solo el acto externo de asesinar. This Sermon on the Mount takes it internal. El Sermón en el Monte ahora se convierte a ser interno eso. And the Lord deals with anger. Y el Señor trata con el enojo. Anger is such a big issue today. El enojo es un asunto tan grande hoy. People can get angry over the littlest things. Gente se enojan por las cosas más pequeñas. And the situation escalates very rapidly. Y la situación se va subiendo muy rápido. And so the Lord dealt with anger here. En donde el Señor trató con el enojo aquí. And then he dealt with our angry speech. Y después se trató con nuestro hablar enojado. In verse number 22 he says, whosoever shall say to his brother, Rakah, shall be in danger of the council. Verse 22, the middle. En versículo 22, ahí en medio, the word is fool, translated back. Okay. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. So the Lord is saying, we're not to call people those derogatory names. La Señora está diciendo, no debemos decir esos nombres malos a otros. And so the Lord was taking it from the action of murder to angry speech and an angry, anger-filled heart. Entonces el Señor estaba tomando de la acción de asesinar a un corazón con enojo. So then we see how the Lord applies this to our lives. Luego veamos cómo el Señor aplica eso a nuestras vidas. The first illustration is coming to worship the Lord. La primera ilustración es de venir y adorar al Señor. But when we come to worship, we remember, oh wait, I'm angry at my brother. Pero cuando venimos a adorar, recordamos y decimos, mire, estoy enojado con mi hermano. And what the Lord is teaching here, that there's nothing we can do in worship if we have something in our heart against our brother or sister. Y lo que el Señor está enseñando aquí, que no podemos alabar a Dios si tenemos algo en nuestro corazón contra uno de nuestros hermanos. Then the second illustration is found in verses 25 and 26. La siguiente ilustración se encuentra en versículo 25 y 26. And basically the Lord is saying, don't let small things separate a relationship between Christians. Y básicamente el Señor está diciendo, no permitir cosas pequeñas de separar amistades entre cristianos. Agree with thine adversary quickly. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. If you owe someone money, take the steps to pay it. Si debes dinero a alguien, toma los pasos para pagarlo. If it's gone to the point where it's going to court, stop and deal with it. Si está yendo a nivel de corte, en donde parar y tratar con el asunto. And the point is, we need to keep anger small by dealing with problems more quickly rather than letting them grow. Y el punto es, necesitamos mantener pequeño el enojo, tratando rápido con los problemas y no dejándolos crecer. And just as a practical application. Y como una aplicación práctica. Things happen that can create conflict. Cosas suceden que pueden generar conflicto. The best thing to do is not to post it on social media. La mejor cosa de hacer no es subirlo a redes sociales. But go to them face to face and say, there's a problem. Pero ir a esa persona cara a cara y decir que hay un problema. How can we solve this problem? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Our relationship is more important than this conflict. Nuestra relación es más importante que el conflicto. Remember, we're going to be spending eternity together. Recuerda, vamos a pasar la eternidad juntos. We need to learn how to get along and solve problems. Necesitamos aprender cómo estar juntos y resolver problemas. So he dealt with the law against murder. En donde trató contra la ley
contra el asesinar. Then in verse 27 he deals with the law against adultery. En versículo 27 él trata con la ley de adulterio. And again Jesus recited the law. Y otra vez Jesús estaba citando la ley. And makes it very clear that God hates adultery, immorality of any kind. Y lo hace muy claro que Dios está en contra a adulterio o inmoralidad de todo tipo. But then Jesus explained the law. Pero Jesús explicó la ley. The Pharisees preached against the physical act of immorality. Los fariseos predicaban contra el acto físico de inmoralidad. But the righteousness of the Sermon on the Mount takes it internal, the heart motivation. Pero la justicia en el Sermón del Monte le lleva a interno, es una motivación más profunda. To where even a lustful look is guilty before God. Donde aún de mirar y deseando es algo contra Dios. And the Lord raised the need to deal with it quickly. Y el Señor subió la necesidad de tratar rápido con eso. When he said, if thine eye offend thee, pluck it out. Y cuando dijo, si su ojo le ofende, sácalo. Now, it's interesting that he talks about the right eye because the Pharisees valued their right eye over their left. Es interesante que él menciona de el ojo derecho porque el fariseo iba a tener más valor por su derecho que su izquierda. And of all the senses that we have, the one I would least want to lose would be my sight. De todos los sentidos que tenemos, el que menos quisiera perder sería mi vista. It seems like you miss so much of life and God's creation without the ability to see. Parece que pierde tanto de la vida y de la creación de Dios sin la habilidad de poder ver. And this word offend is like the trigger in a trap. Y esta palabra ofender es como el gatillo en una trampa. And so the Lord said, if your eyes are setting off lustful thoughts, you're better to not be able to see. Entonces Jesús dijo, si sus ojos están activando pensamientos de codicia, es mejor no poder ver. I love receiving pictures of my grandchildren. Yo encanto recibir las fotos de mis nietos. And we send, you know, video messages back and forth. Y hacemos mensajes de video de un lado a otro lado. I can't imagine not being able to see them grow and to share in their lives. No puedo imaginar de no poder ver a ellos de ir creciendo en sus vidas. Welcome to my country. Yes. But what the Lord is saying here, if that which is most precious to us is causing us to sin, get rid of it. Pero lo que el Señor está diciendo aquí, si esto que es de más precioso para uno le está causándole problemas, eliminarlo. The longer we allow that sin to go on, the more deeply it takes us away from God. Lo más tiempo que permitimos que ocurra ese pecado, lo más profundo que sea la herida contra Dios. And then he deals with the law of divorce. Y después se trata con la ley de divorcio. And the Lord says it's the moral equivalent to adultery. Y el Señor dijo que es lo mismo de adulterio moralmente. They had developed a very low view of marriage. Habían desarrollado un concepto muy bajo de matrimonio. And there were some in Jesus' day who said, if your wife doesn't fix your meal properly, divorce her. Había algunos en el tiempo de Jesús que decían, si su esposa no prepara bien su comida, divorciarla. But the Lord said that doesn't solve the problem. Pero el Señor dijo, este no resuelve el problema. Because in doing that, you're causing one or both of you to be guilty of adultery. Porque en hacer eso está causando a uno o ambos de ser culpables de adulterio. Even Malachi the prophet said we are to take heed to our spirit that we not deal treacherously. Y aún Malaquías el profeta dijo debemos reconocer nuestro espíritu para no tratar
de forma engañosa. And then he dealt with the law of oaths or taking vows. Y él trató con la ley de juramentos. Verses 33 down through 37. Versículos 33 a 37. And a vow involved taking God's name to guarantee some promise. Un juramento trataba con tomar el nombre de Dios para garantía en una promesa. In other words, it's like saying, I would never do that before God. That's not what I did or said or will do. En otra palabra, sería de decir algo, yo nunca haría eso. Delante de Dios, Él sabe que yo nunca haría tal cosa. And that's really what the Apostle Peter did when they were accusing him of being a follower of Jesus. Y realmente es lo que hizo el Apóstol Pedro cuando estaban acusando a él de ser un seguidor de Jesús. Peter wasn't using vulgar language at that time. Pedro no estaba usando malas palabras en ese momento. He was making an oath on the name of the Lord that he didn't know Jesus. Él estaba haciendo un juramento en el nombre del Señor que no conocía a Jesús. Pharisees had developed a very intricate system of oaths. Los fariseos habían creado un sistema muy complejo de juramentos. They said if you swore by God's name, it was binding. Ellos dijeron, si juraron por nombre del Señor, este sí tenía compromiso. But if they made an oath by anything else in this world, it was not binding. Pero si hicieron un juramento con cualquier otra cosa en este mundo, ese no era de compromiso. But what the Lord is teaching us as Christians, we shouldn't even have to make an oath. Pero lo que el Señor nos está enseñando como cristianos, ni debemos tener que hacer un juramento. Our word should be our bond. Nuestra palabra debería ser algo que cumplimos. If we make a promise, we're trustworthy, we're going to do it. Si decimos algo, somos de confianza, vamos a cumplir. Now, in some countries, when you testify in court, they have you swear according to the Bible. En algunos países, cuando va a testificar en el corte, tiene que jurar según la Biblia. And they say, basically, that you're promising based on the Bible, that you're always going to tell the truth. Y básicamente están diciendo que está prometiendo de que se basado en la Biblia va a siempre decir la verdad. Of course, for an unsaved person, that means nothing. Claro, por a un inconverso eso no significa nada. And many of them perjure themselves; they lie under oath. Y muchos mienten bajo juramento. But as a Christian, what Jesus said, let your yea be yea and your nay nay. Pero como cristianos, Jesús dijo que su sí sea sí y su no sea no. And then the Lord deals with the law of retaliation. Luego el Señor trata con la ley de la retaliación. People trying to get vengeance for things that were done wrong to them. La gente buscando venganza por lo mal que otro había hecho. And it had grown to such a point people were carrying out personal vendettas against others. Y había crecido a tan punto que había gente que estaban yendo buscando venganza personal contra otras personas. It had turned into an issue of revenge. Había cambiado a un asunto ahora de venganza. And when we get hurt, sometimes we want revenge. Cuando somos lastimados, a veces queremos venganza. That person did us wrong. They need to make it right. Veamos que la persona hizo mal. Queremos que sea correcto. What Jesus is teaching is we need to trust God in those situations. Lo que Jesús está enseñando es que necesitamos confiar en el Señor en esas circunstancias. The Bible teaches that vengeance belongs to God. Trust God. He does it perfectly. Y la Biblia enseña que la venganza pertenece al Señor. Confía en el Señor. Él lo hace a la perfección. And we need to be careful that we not try and take God's, that which is God's, and deal with it ourselves. Y tenemos que tener cuidado de no tratar de llevar lo que es de Dios y tratar con eso nosotros mismos. Because too often we can go too far or do too little. Porque muchas veces podemos ir demasiado o podemos hacer muy poquito. But God does it absolutely perfectly. Pero Dios lo hace a la perfección. And so there are four illustrations the Lord gave how we are to respond
when we are wronged in life. Donde hay cuatro ilustraciones que el Señor dio de cómo debemos responder cuando somos maltratados en la vida. In verse 39, he says we're to turn the other cheek. En versículo 39 dice que debería volver la otra mejilla. It has the attitude of not trying to resist or to fight back. Ese tiene la actitud de no tratar de resistir o pelear de regreso. In verse number 40, he talks about when we are sued. En versículo 40, habla de cuando uno está poniendo una demanda. The point is we are to respond generously. El punto es que debemos responder generosamente. If it's a means of bringing peace, do more than what you're asked to do. Si es un medio de traer paz, hacer más de lo mínimo. This ties back to the beatitude when we're called to be peacemakers. Y ese regresa a la bienaventuranza de ser un pacificador. In verse 41, he deals with our obligations. En versículo 41, él trata con nuestras obligaciones. The law was that the Roman soldier could stop anyone and make them carry their baggage for a mile. La ley era que un soldado romano podría decir a cualquiera, le iba a pararlos y decirles que podría tener que llevar su equipaje de romano por una milla. So imagine you're busy at work and you're trying to make a living for your family and a soldier stops you. Imagínese que usted está en su trabajo, está tratando de ganar para proveer por su familia y viene un soldado y le para. He says, this is the law, you have to carry my luggage for the next mile. Y dice, esa es la ley, tú tienes que cargar mis cosas por la siguiente milla. You have no rights to say no. No tiene derecho de negar eso. You can't put it off to later when it's more convenient. No puede esperar más tarde cuando sea conveniente. So what the Jews were doing was carrying it exactly to the mile and throwing it down. No, de lo que harían los judíos era de tomarlo la mía exacta y tirarlo en el suelo. But Jesus said, how is that going to show them the love of God? Pero Jesús está diciendo, ¿cómo es que eso va a mostrarles el amor de Dios? He said, don't just carry it 1 mile, carry it 2. Él dijo, no llevarlo solo una milla, llevarlo 2. Go above and beyond that which is required. Ir más allá de lo que es requerido. By the way, that's a great spirit in ministry. Quiero mencionar, ese es magnífico espíritu en el ministerio. Don't just do what you're expected to do. No solo hacer lo que le espera que haga. Don't just do what you're required to do. No solo hacer lo que es requisito que haga. But serve the Lord with so much joy that you'll do over and above what you're expected. Pero servir al Señor con tanto gozo que va a ser mucho más allá de lo que uno espera de usted. And then verse 42, again, this is all talking about retaliation. Y versículo 42, y otra vez todo está en esa idea de retaliación. He says we're to be generous in our relationships. Dice que debemos ser generosos en nuestras relaciones. Give to those who ask you for help. Dar a los que le piden ayuda. I understand we have to be wise and we have to be sensitive to the Lord. Y yo creo que es importante de ser sabio y sensible al Señor. But remember, everything that you and I have has been given to us by God. Pero recuerde que todo lo que usted y yo tenemos nos ha sido dado por Dios. And if we can be a blessing to someone else by giving them what God has given us, we're just following the example of our Lord. Y si podemos ser una bendición por otros en dar a ellos lo que Dios ha dado a nosotros, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. So that was all the law of retaliation. Ese fue toda la ley de la retaliación. And then beginning in verse 43, he deals with the law against hating our enemy. Comenzando en versículo 43, él trata con la ley de no odiar a nuestro enemigo. The Pharisees said that their neighbors, they defined a neighbor so tightly that they were free to hate anyone else. Encontramos en el tiempo de los fariseos, ellos hicieron definición de un vecino tan cerrado que podría odiar a
casi cualquiera. Remember, God chose Israel as His special people. Recuerda que Dios eligió a Israel como su pueblo especial. So that they could be a blessing to the Gentiles. Para que ellos podrían ser una bendición a los gentiles. And God's name would be elevated for both people. Y el nombre de Dios podría ser elevado por todo el pueblo. So this is talking about interpersonal relationships, not war. Not war between countries. Entonces ese contexto está en relaciones interpersonales. No en guerras entre países. Some people have used this to say that Christians should never be involved in war. Algunos han usado los versículos para decir que los cristianos nunca deben estar involucrados en las guerras. Now there is just war and there is unjust war. Existe guerras justas y guerras injustas. But that's not what this is talking about. Pero eso no está tratando con eso. So there are 6 observations about loving our enemies. Hay 6 observaciones en cuanto a amar a nuestros enemigos. By the way, there in your notes it shows a Roman numeral. That should be just like an asterisk on that statement. 6 observations about loving our enemies. Entonces en sus notas tiene como el número romano, pero ese debería ser solo un guión ahí. Because we're following up on the law against hating our enemy. Porque estamos todavía en la ley contra el odio a un enemigo. So there's just 6 thoughts here about that statement. Entonces hay 6 pensamientos aquí en esta declaración. Number 1, loving and liking are not the same thing. Número 1, de amar y querer no es lo mismo. The Lord says we're to love our enemies and love our neighbor. He doesn't say like our neighbor. Entonces, Dios dice que debemos amar a nuestro vecino, pero no al prójimo, pero no dice que tenemos que querer a ellos. Secondly, Bible love, that which is true love, is an act of the will, not emotion. Segundo, el amor verdadero, el amor bíblico, es un acto de la voluntad, no de emoción. And because we are commanded to do this, this means we can choose to do that. Y porque es un mandamiento de hacer eso, significa que podemos elegir hacer eso. Thirdly, Bible love is giving. El tercero, el amor bíblico es dar. Now we know that to be true. Y sabemos que eso es cierto. The people that we love, we enjoy giving to. A la gente que amamos, disfrutamos de dar a ellos. When I go home, I'll probably buy my wife some flowers. Cuando yo regreso a casa, probablemente voy a comprar flores por mi esposa. I'm not going to walk in the door and throw them on the table and say, there. No voy a entrar en la puerta, tirarlos en la mesa y decir, ahí están. You expected it, so I did it. Tenía la expectativa y está cumplida. I don't want to hear any more about it. Ya no quiero escuchar más cosas de las flores. If you knew my wife, we would be planning my funeral. Si conociera a mi esposa, hacer eso, íbamos a estar seguido planeando mi funeral. No, I'm not doing it because I have to do that. No estoy haciendo eso porque tengo que hacer eso. I love her and I want her to know that. Yo amo a ella y quiero que ella sepa eso. Bible love is a giving love. El amor bíblico es amor, amor de dar. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Number 4, Bible love is in spite of, not because of, the person. Número 4, el amor bíblico es a pesar de cómo está una persona, no por quién es la persona. It's not because of who they are or because of what they do. No es por quiénes son o lo que hacen. Because we all fail. Porque todos fallamos. And then the motive of our love is so we don't do that so they'll be our friends. We do that to show them the love of Christ. El amor bíblico, no hacemos, mostramos ese amor para que sean nuestros amigos, mostramos ese amor para que seamos como Cristo. We are showing the character of God, estamos mostrando el carácter de Dios, who shows grace and love to those who even hate Him,
y él muestra gracia y amor aun a los que aborrecen a él. But the teaching of the sermon is that this is the love that's rewarded by God. Pero la enseñanza del sermón que ese es el amor que es premiado por Dios. So all of that is just in Matthew chapter 5. Todo eso está en Mateo 5. And chapter 6 begins teaching on to have true righteousness, we have to practice it. Y en capítulo 6 comienza la enseñanza de que para tener la verdadera justicia debemos que practicarla. And the key truth here is if we do what we do to be seen of men, that's our reward. Y la verdad clave aquí es si lo hacemos, lo que hacemos para que otros nos vean, esa es nuestra recompensa. So if we are motivated by the applause of men, we won't hear the well done of God. Entonces, si nuestra motivación es de ser aplaudido por los hombres, no vamos a escuchar de Dios bien hecho. So the Lord used three very common practices of God's people. Entonces, el Señor usó tres prácticas comunes del pueblo de Dios. He talks about our giving. Él habla de nuestro dar. He talks about our fasting. Él habla de nuestro ayuno. And about prayer. Y acerca de la oración. So think about the topic of giving. Entonces piensa en el tema de dar. This is giving that's done in secret. Ese es dar que se hace en secreto. You remember when the widow came and gave her two mites? Recuerda cuando vino la viuda y dio sus dos monedas. The Lord drew attention to that whole scene. El Señor trajo atención a todo ese escenario. The Pharisees made a big parade and made it a big deal so people knew when they put in their offerings. Los fariseos lo hicieron algo grande para que gente podría ver lo que estaban dando. And the Lord said, "Do not your giving to be seen of men." Y el Señor dijo, "No dar para que los hombres vean." Don't sound the trumpet before you. Don't, no sonar la trompeta delante de usted. Don't blow your own horn, so to speak. No tocar su propia trompeta. But give as unto the Lord. Pero dar como al Señor. And then in relation to praying, he says, make sure that you pray in secret. Y en relación a la oración, él dice de ser seguro que oren en secreto. He's not condemning prayer together in a group. Él no está condenando la oración en grupo. But he's saying if that's all the praying that you do, that's not pleasing to God. Pero está diciendo si eso es todo lo que hace en orar, eso no es agradable a Dios. And he says when you fast, don't do it so other people know. Él dice y cuando está en ayuno, no hacerlo de tal manera que otros den cuenta. Rather wash your face and go forward as if it's just another day. Más bien, lavar su cara y ir para adelante como si fuera otro día. So notice, beginning in verse 5, he talks about the wrong way to pray. Entonces, se nota en versículo 5 que habla de manera incorrecta de orar. The Pharisees wanted to be separate by themselves. Los fariseos querían ser separados ellos solos. Don't pray like them. No orar como ellos. Don't pray like the hypocrite. No orar como los hipócritas. Where you're playing a part. Donde está como jugando un rol. So notice the characteristic here about prayer. Entonces se nota la característica aquí de oración. The first thing he says is we're not to pray focused on ourselves. Y la primera cosa que dice es que no debemos orar enfocado en nosotros mismos. They love to pray long prayers where other people heard them. Ellos encanta de orar oraciones largas donde otras personas lo escucharon. And they could draw attention to themselves by what they said and how they prayed. Y ellos podrían atraer atención a sí mismos en lo que decían y cómo oraban. But we need to move on and pray in the closet. Pero necesitamos seguir adelante y orar de escondidos. Anything about prayer that draws attention to ourselves is condemned by God. Cualquier cosa de la oración que atrae atención a nosotros mismos es condenado por Dios. The second warning is don't pray according to some form.
La segunda advertencia es no orar según algún tipo de fórmula o patrón. When the heathen prayed, they thought that their effectiveness was because it was long. Y cuando los malvados oraban, entonces pensaron que era eficaz porque era largo la oración. Actually, the teaching was that these gods were off having a big feast, so you had to pray a long time so they would come and listen to you. De hecho, la enseñanza era de que los dioses estaban en una fiesta grande en otro lado y tenía que hacer oraciones largas para que ellos tenían tiempo de responderle. And the Jews were drifting into that wrong kind of thinking. Y los judíos estaban entrando en esa forma de pensar equivocada. They prayed at 9 a.m. and at noon and at 3 afternoon. Y oraron a las 9, a las 12, mediodía y 3 de la tarde. Now, it is not wrong if you set a reminder to pray. No es malo de poner recordatorio de orar. But if you think you're a better Christian because you pray 3 or 5 or 10 times a day, the Lord is saying that's not true. Pero si usted cree que es mejor cristiano porque usted ora 3 o 5 o 10 veces al día, el Señor está diciendo eso no es cierto. So he deals with the right way to pray. Entonces él trata con la manera correcta de orar. Beginning in verse number 6. Comenzando en versículo 6. First he says, when you pray, forget about other people. Primero dice que cuando oras, olvidar de los demás. You're going into a private place, not concerned about anybody else knowing that you pray. Está entrando en un lugar privado, no preocupado si alguien más sepa si está orando. But it also teaches us when we pray in a group to not be thinking about the other people, but you're talking to God. También nos enseña cuando está orando en un grupo de no estar pensando en las otras personas porque está orando a Dios. So the second thing he says about prayer is don't be concerned about form. Y la segunda cosa que aprende de la oración es de no estar preocupado de la forma. Remember, God knows everything about you. Recuerda, Dios sabe todo de cada uno. He knows what we need even before we pray. Él sabe lo que necesitamos aún antes de que oramos. God is not like these pagan gods at some feast that needs to be woken up. Dios no es como un Dios de esos dioses paganos que tiene que despertarlos. But he cares about you and he cares about me. Pero Dios preocupa por ti, preocupa por mí. And he invites us to come and pray. Y Él nos invita de venir y orar. And he promises that he will hear our prayer. Y Él promete de que Él va a oír nuestras oraciones. Some years ago, I was preaching in Japan for a missionary. Hace unos años, yo estaba predicando en Japón por un misionero. And he took me by to see a Buddhist temple just so I could see it. Y Él me llevó para ver un templo de los budistas solo para que yo pudiera verlo. And as we went on the property, we saw a group of people there. Y mientras que entramos en la propiedad, vimos un grupo de personas allá. And they were before sort of an empty well kind of a situation. Y ellos estaban delante lo que quizás podría describir como un pozo grande vacío. It had a roof over that well. Había un techo cubriendo el pozo vacío. And as I recall, there were many cords hanging down with pieces of paper attached. De lo que yo recuerdo, había muchos pitas colgándose con papeles conectados a las pitas colgándose. And we stood there for a few moments watching. Y quedamos ahí observando por unos momentos. And these folks would come up by the well and they would... Y las personas iban a acercarse al pozo vacío y aplaudir. I asked the missionary what that meant. Y yo pregunté al misionero, ¿qué hacen? He said that they felt like they had to wake God up and try and get his attention so they could pray. Ellos pensaban que tenían que despertar a Dios, tener su oración para que él iba a oír sus oraciones. I am so glad as a child of God at any time, any place, I can enter his presence. Estoy tan contento como hijo de Dios, cualquier momento, cualquier lugar, yo puedo entrar en la presencia de Dios. And never forget, God is not concerned about an event of prayer, but a day-long walk with him in prayer. Y nunca olvidar, Dios no está interesado tanto en un evento de oración, de como una vida de oración.
Things can come up throughout the day, and we need to talk to God about them. Hay cosas que van subiendo durante el día, y necesitamos hablar con Dios de ellos. It's not real effective to say, "Well, tomorrow morning at 7, I'll be praying about that," when it's already passed. No es muy eficaz de decir mañana a las 7 de la mañana voy a orar de esto cuando ya había pasado X situación. Just something that's helped me in my own personal walk with God is to not be so concerned about a prayer time. But a prayer life. Algo que ha ayudado a mí en mi personal andar con Dios es no ser tan preocupado por un tiempo en oración, más bien una vida de oración. Well, let's get back to our text here in chapter 6, verse 9. He then gives us a lesson on how we are to pray. Entonces, regresando a ese texto de Mateo 6 y entrando en versículo 9, ahora Jesús está enseñándonos cómo orar. This is often called the Lord's Prayer. Ese es llamado frecuentemente Padre Nuestro. But I think it's more accurately a model prayer. Pero yo creo que es más correcto decir es una oración modelo. It's not telling us what we are to say repeatedly. Y no está diciéndonos qué debemos decir repetidamente. But he gives us the kind of things that ought to be included when we pray. Pero nos da los tipos de cosas que debe ser incluido mientras que oramos. So the beginning of the prayer is realizing we're going before God. El principio de la oración es de darse cuenta que vamos delante de Dios. This is the Creator God who knows everything and knows all about us. Ese es el Dios creador que sabe todo de nosotros. He is called our Father. Él es llamado nuestro Padre. So this deals with relationships, making certain we're right before God. Y ese se trata con relaciones, de ser seguro que estamos bien delante de Dios. But he says, Our Father which art in heaven. Nuestro Padre que está en los cielos. And never forget that God is everywhere in all places. Nunca olvidar que Dios está en todo lugar. You are never someplace your God is not. Nunca está en algún lugar donde Dios, su Dios no está. And you are never informing him of something about which he does not know. Y nunca está informando a él de algo lo cual él no sabe. So we need to remember while he's our father and we have that relationship. Y necesitamos recordar que aunque él es nuestro padre y tenemos esa relación, he is still on the throne in heaven, ruling and reigning sovereign over all. Él todavía está en el cielo y está en el trono gobernando sobre todo. So notice the first request. Entonces, se nota la primera petición. He says, "Hallowed be thy name." It is a santificado sea tu nombre. It means that you're distinct, you're separate, you're holy. Y habla de ser distinto, de ser separado, de ser santo. It's recognizing that there's no one like God. Es reconociendo que no hay nadie como Dios. This is not adding to his greatness, this is just declaring his greatness. Eso no está añadiendo a su grandeza, ese es declarando su grandeza. And it reminds us of God's glory. Y nos hace recordar de la gloria de Dios. And God's hallowing God's name is just bringing our heart into a right position for prayer. Y de santificar el nombre del Señor es trayendo a nuestro corazón a una posición correcta de orar. Verse number 10, the second request, thy kingdom come. En versículo 10, la segunda petición, venga tu reino. When God's name is hallowed, there is surrender to his rule. Y cuando el nombre de Dios es santificado, naturalmente vamos a rendir a la forma de él de gobernar. This is really a prayer for the world to see God for who he really is. Realmente esa es una oración que el mundo vea a Dios por quien es él. He's always existed, he's universally in control. Él siempre ha existido y universalmente está en control. And it is a statement of surrender to his will in our lives. Es una declaración de rendir a la voluntad de él en nuestras vidas. The third request is there in verse 10, thy will be done. Tercera petición en versículo 10 dice, hágase tu voluntad. It means that God's will be done in earth.
significa que la voluntad de Dios sea cumplida en la tierra. And God's will be done in our individual lives. Y que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas individuales. This is narrowing the focus down from the imminence of God to our personal life. Es trayendo más el enfoque de la grandeza de Dios a nuestras vidas personales. The fourth request is for our provision. La cuarta petición es por nuestra provisión. Give us this day our daily bread. Darnos ese día nuestro pan, donde dice. Now it's talking about our personal needs. Y ahora está hablando de nuestras necesidades. We don't start in this place, but we have the right to come to this place. No comenzamos en ese lugar, pero ahora tenemos el privilegio de entrar en ese lugar. And we need to understand daily to be dependent on the Lord for everything. Y necesitamos entender diariamente de depender en Dios en todo. So it's emphasizing that dependence, but also our constant contact with Him. Está poniendo énfasis en nuestra dependencia, pero también nuestro contacto constante con Él. How does God meet our needs? ¿Cómo es que Dios suple nuestras necesidades? Many times it's through the vocation He's given us to work. Muchas veces por la vocación que Él nos ha dado de hacer. And so it talks about the value and the goodness of working hard. Y ese habla del valor y lo bueno de trabajar duro. But oftentimes the Lord provides needs that we don't even know that we have. Muchas veces el Señor va a proveer por necesidades que ni siquiera sabemos que tenemos. The fifth request is for purification. Forgive us our debts. La quinta petición es por la purificación de perdonar nuestros deudas. This is not dealing with salvation. Ese no está tratando con la salvación. All of our sin was dealt with at the cross. Todo nuestro pecado fue tratado en la cruz. But it's dealing with a rightness of the relationship between us. Pero está tratando con una correctness, un correcto en la relación entre nosotros. We don't merit God's forgiveness. No merecemos el perdón de Dios. He has already forgiven us. Él ya nos ha perdonado. But we need to make certain that we are living in light of His cleansing. Pero necesitamos ser seguros que estamos viviendo a la luz de la limpieza de Dios. The sixth request is for protection. Y la sexta petición es por protección. Lead us not into temptation and deliver us from evil. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. This is dealing with the reality of our understanding of our ability to fall. Ese es tratando con la realidad de nuestra habilidad de caer. This is emphasizing that we can avoid or have victory over temptation. Ese poniendo énfasis que podemos evitar o tener victoria sobre las tentaciones. It's not saying that the Lord is always just putting temptation in front of us to see how we'll do. No está diciendo que el Señor siempre está metiendo tentación enfrente de nosotros para ver cómo salimos. A few final suggestions regarding prayer, and that will end our day today. Algunas observaciones acerca de la oración para terminar la enseñanza de hoy. Even though I mentioned praying all day long, have a plan to pray. Aunque mencioné eso de orar todo el día, debe tener un plan de cómo orar. And the plan can be different based on your personality and your circumstances. El plan puede cambiar basado en sus circunstancias y su personalidad. And you may find a prayer list helpful. Puede encontrar una lista de oración útil. Nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But the danger of a prayer list is it can become very mechanical. Pero el peligro de una lista de oraciones es que puede ser muy mecánica. Sometimes I will take my prayer list because there's so many people I need to pray for. A veces voy a llevar mi lista de oración porque hay tantas personas con quien debo orar. And I will read through it very quickly before I go to pray. Y voy a leer esa lista rápido antes de orar. But then I'll ask the Holy Spirit to lead me into who specifically needs prayer that day. Luego voy a orar y pedirle al Espíritu Santo de guiarme
a quién específicamente necesita oración en este momento. So I'm saying be purposeful and plan to pray. Estoy diciendo de con propósito planear orar. Secondly, connect your prayer to your Bible reading. Y segundo, conectar su oración con la lectura de la Biblia. In other words, as you're reading the scripture and God shows you something, pray to him about that. En otras palabras, mientras que está leyendo las escrituras y Dios le muestra algo, orar a él del mismo. If it speaks about compassion, Lord, my heart's gotten cold about being compassionate. Help me to show compassion today. Si habla de compasión, entonces orar a Dios, Señor, mi corazón ha sido frío y me hace falta compasión. Ayúdame a tener más compasión. The great Christian George Mueller used to say that he prays, he said, I speak to my Father about the things he showed me in his word. El gran cristiano George Mueller dijo de que él hablaba con su padre acerca de las cosas que él había mostrado mediante su palabra. Thirdly, I would say use the outline that the Lord gave us in his model prayer. Y tercero, iba a decir usar como el bosquejo que Jesús nos dio en su oración de modelo. Start by talking about God's glory and God's rule in the world and in your life. Comenzar hablando de Dios y el de ser gobierno de su vida. There are times that I personally start talking to God, thanking him for his attributes. Hay tiempos que yo personalmente comienzo a hablar y orar a Dios, dándole gracias por sus atributos. I'm thankful God never changes. Estoy agradecido que Dios nunca cambia. I'm thankful our God is love. Estoy agradecido que nuestro Dios es amor. And I talk to him about those things, and it just prepares my heart for the time of prayer. Y yo hablo con él de esas cosas y prepara mi corazón por mi tiempo en oración. And lastly, remain in a spirit of prayer all day long. Y de último, mantenerse en un espíritu de oración todo el día. Prayer should not be put aside on the calendar and then you walk away and never think about it again. La oración no debería ponerse en el calendario y después se la aporta y no lo piensa otra vez. But rather, as you move through life, más bien mientras que va pasando por la vida, and the day God has called you to live, el día que Dios le ha llamado a vivir, walk in constant communion with your Lord. Y andar en comunión constante con su Señor. Well, we didn't make it all the way through the Sermon on the Mount, but we'll finish it tomorrow morning. No terminamos el sermón en el monte, pero vamos a terminarlo mañana. All right.